Déjenme comenzar por decirles que yo tengo muchas, pero muchas mascotas. Pero hoy, para que el video no nos quede largo así como del tamaño de un majá, me voy a estar concentrando en los tres perritos. Aquí está Loca, y es bueno que yo remarque que muchos de mis pajaritos son pajaritos que han sido rescatados. Aquí tenemos a Perla, y Perla es la esposa de Luciano. Cuba vino de un circo. Aquí está Princess. Lo más peculiar de Princess es que le encanta estar boca abajo. Y aquí tenemos a nuestras tortugas, y estas tortugas, al igual que los pajaritos, también han sido o rescatadas o traídas por amistades que tenían tortugas. Recuerdo que una noche se nos apareció un amigo con una lata con 5 tortugas adentro. Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Hoy les tengo el tag de la mascota. Aquí tenemos a Bruno Cecilio. Aquí está Romeo José y Napoleón Mariano. Bruno es un Yorkie. Romeo dicen que es una raza que se llama Finnish Lapone. Es súper, súper rara. Y Napoleón Mariano es un pomerán. Romeo José la tengo hace 12 años. 12 años por ahí. Napoleón Mariano tiene que tener 9 años. Y Bruno Cecilio, 8 años. Es decir, que más viejito es el gordito Romeo José. Bruno Cecilio lo compré en un lugar que yo soy muy amiga del dueño. Y Bruno Cecilio fue el último perrito. Y nadie lo quería, pobrecito, porque a él no le bajaron los huevitos. Entonces nadie lo quería, pero yo me enamoré de él. Y Bruno Cecilio no se llamaba Bruno Cecilio. Ya tenía como 4 meses cuando yo lo obtuve y le habían puesto Raimundo. Ay, pero Raimundo es muy feo. Bruno Cecilio es más bonito, ¿verdad? Comenta ahí abajo a ver si te gustaba más Raimundo o Bruno Cecilio. Ay, Romeo José. A Romeo José lo obtuve. Esto es una historia buena. Yo estaba saliendo para el lugar donde venden la comida de los demás animalitos míos, los pajaritos y los guacamayos, y acababa de pasar un huracán por Miami, y este perrito estaba justo afuera de la tienda. Y entonces las personas de la tienda que me conocen y saben que yo a los animales no le puedo decir que no, me dijeron: mira, este perrito apareció después del huracán. Y yo cogí y lo metí adentro del carro. Y la peor historia no es esa. La peor historia es que yo andaba en el Ferrari de mi papá, y mi papá no sabía que yo andaba en el carro de él, y le monté al perro en el Ferrari, y estaba sucio, sucio, pero aquí está y todos en la casa lo amamos. Y Napoleón Mariano me lo regaló un ex. Puchi, que no vea esto. Pero nada, me dejó un recuerdo lindo aquí. Bueno, me lo regaló porque yo quería el perro. Me lo regaló porque de verdad que yo le caí atrás, que yo quiero el perro, que yo quiero el perro, que yo quiero el perro. Y yo creo que ya, para que yo no lo mortificara tanto, me trajo el perro. Por eso yo me quedé con él. No se lo llevó. No, después de 12 años este es mi perro. Bruno Cecilio, él se cree un Rottweiler, un Pitbull. Él se cree grande, 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 pero es chiquitico, entonces él ladra y se cree así como que te va a comer, pero tú lo ves y eso lo que pesa son 5 libras mojado. Romeo José es la más leal, la más amorosa, el que menos pide, pero más te da. Napoleón Mariano, lo más gracioso que hace es que se cree un bebé, entonces hay que cargarlo así como un bebé. Llegar y ellos se ponen tan contentos y ladran, dan saltos. Napoleón Mariano casi que camina en dos paticas cuando me ve y todo. Y ay, no sé, ellos son todos. Como una anécdota, Romeo José, cuando lo recogimos, le hicimos muchos estudios porque queríamos saber si él estaba bien y si teníamos que darle alguna medicina. Y descubrimos que tiene una balita, es decir, un tiro en una de sus piernitas. Entonces, cuando lo vamos a cargar o cuando él quiere subirse en algún lado, a él le duele todavía, pobrecito. Yo no sé si ellos saben que es su cumpleaños o no. Yo normalmente trato de celebrárselos, pero ellos se divierten muchísimo y comen todos los treats que yo les pongo. Aparte que siempre les hago un cake natural que yo misma le cocino con receticas de cositas que pueden comer los perritos, y creo que son cositas que tengo para largo tiempo ahí. De Romeo José tengo también una anécdota, porque Romeo José al principio, como yo les dije, yo lo recogí, entonces en la casa no querían perro, no querían, estaban renuentes a tener perro, y yo me lo tenía que llevar para la universidad. Y como yo estaba becada en la universidad, mis amigas se turneaban, entonces me cuidaban al perrito y yo tenía que estar escondiéndolo, porque si lo veían alguien en la universidad, imagínense ustedes el problema que yo me iba a buscar. Y yo andaba con mi cochecito y con mi perro para arriba y para abajo, y fueron muy lindos porque él casi que hizo la carrera conmigo. Una vez vino el abogado, y yo no sé si es que el perro sabía que el abogado venía a traer malas noticias, pero desde que lo vio, le subió la patica y le orinó el zapato y el pantalón, el ruedo del pantalón. Se nos fue Romeo, quizás se fue a buscar a Julieta, no sabemos, pero se nos fue de aquí. Los apodos, no, a mí me gusta llamarlos por como ellos son: Bruno Cecilio, Romeo José y Napoleón Mariano.
Y yo les digo a ellos que son lo más lindo que hay en esta casa. A Romeo le digo gordo, a Romeo le digo gordo. Muchas gracias por llegar al final de este video y no se vayan a perder el otro donde les voy a poner a mis demás mascotas. Les mando muchos besos. No se olviden suscribirse allá abajo, clic, clic, clic. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.